Elegir el tema de publicidad y cómo se inserta el diseño tiene muchas aristas por donde abordarlo, pero nos quedaremos con la opinión de estos diseñadores que han ejercido durante su recorrido profesional este complejo mundo de la publicidad. Si quieren saber más, acompáñenos, porque este es un programa de solo 12 minutos, pero tiene mucho de diseño. La publicidad es una de las herramientas de marketing que tiene como objetivo fundamental el comunicar algo que se quiere vender o que se quiere presentar al cliente o de alguna manera concientizar a una población en función de algo. Básicamente la función de la publicidad es, por ejemplo, lanzar un producto, que las personas respondan a algo que de alguna forma un comerciante o una institución quiere convencer a los clientes. Puede ser también para afianzar una marca. Y tiene también un componente educativo cuando se habla de la publicidad de bien público. Pero en sentido general es algo que las personas o que una institución paga en función de lanzar un producto de comunicación para que otra persona ejerza una actitud ante lo que quiere, ante lo que se le está proponiendo. El diseño es medular dentro de la publicidad. Es el facilitador, es la interfaz entre el emisor y el receptor. Es quien posibilita que lo que el grupo creativo de la campaña ideó se visualice a los ojos del que está recibiendo los mensajes. Es decir, su papel es fundamental, lo reitero, porque es el que hace que una campaña, o posibilita en gran medida que una campaña sea efectiva o no, porque puede haber un mensaje muy bien construido, una campaña muy bien estructurada, pero la visualidad no tenga ese nivel desde el punto de vista de diseño que requiere la campaña y no fructifica. Tampoco el diseño es mago, y si la campaña no está bien estructurada, tampoco, por muy buen diseño que tenga, surte efecto la publicidad que se haga. Si por eso es que muchas veces hablamos de que una campaña publicitaria no es cuestión de un diseñador o de un publicista o de un comunicador o de un especialista en marketing, sino que intervienen todos esos profesionales, además de psicólogos y algunos otros más, para que la campaña realmente tenga éxito y funcione desde todos los puntos de vista. Líder en venta de artículos y productos de belleza. Su logo es ya conocido entre las féminas y, aunque ha sido reestructurado varias veces, sigue teniendo seguidores y aceptación en sus servicios. En el 2020, el gigante de la cosmética lanzó la campaña Watch Me Now para posicionarse nuevamente como una marca innovadora, audaz e inclusiva. Por supuesto que el peso de la visualidad estuvo en la renovación de la imagen y logotipo. Este año, Avon no se queda atrás. Sigue prestando atención a los colores llamativos y vendiendo sus productos con imágenes muy sugerentes y precisas. Está compuesta por muchos elementos. Es decir, el diseñador controla todo lo que tiene que ver con la comunicación audiovisual de la campaña, pero para que sea efectiva tiene que tener un buen plan de medio, tiene que tener una buena estrategia de comunicación, tiene que tener además el desarrollo de todo lo que es el eslogan, la generación de los nombres de la promesa que va a tener la publicidad. La publicidad forma parte de la mercadotecnia. Es una herramienta dentro de lo que se conoce la mezcla de promoción, que da la posibilidad de que un emisor, sean personas, organizaciones, grupos de diferentes tipos, transmitan un mensaje identificándose como los emisores
y para buscar cambios en determinados grupos poblacionales, en el sentido de que esos grupos actúen en determinada dirección. Existen varios tipos de publicidad. La publicidad comercial, que es la más conocida, la más estudiada, que es la que se encarga, como su nombre lo indica, de contribuir a comercializar determinado tipo de producto o servicio. Existe la publicidad de bien público, es decir, toda aquella que se hace en pro de causas que no tienen que ver con el ánimo de lucro, sino para cambiar, modificar comportamiento a favor de la salud, a favor del medio ambiente, sobre todo a favor del beneficio humano. Y esta es quizás la tipología de publicidad más joven, de la cual quizás menos se habla, pero que es muy importante y que de alguna forma utiliza los mecanismos y los resortes de la publicidad comercial para fines diferentes. También existe la publicidad institucional, que es la que realizan organizaciones, instituciones, grupos políticos, la intención que tienen es mostrar, dar a conocer cómo funcionan o cómo operan en la sociedad determinados grupos y determinados organismos, instituciones, ministerios. A eso se le conoce como publicidad institucional. El diseñador de comunicación visual se inserta en el trabajo de la publicidad, digámoslo así, a través de un equipo creativo. Nunca el diseñador de comunicación visual está solo haciendo publicidad. Es decir, en las instituciones, en las agencias, en los estudios, siempre forma parte de un colectivo. Y en ese colectivo están ejecutivos de marketing, investigadores sociales, psicólogos, lo que se conoce como directores de arte, que pueden ser directores de audiovisuales, guionistas y cualquier otra figura profesional que se integra al equipo para acometer determinado proyecto. En el caso del diseñador, básicamente se trabaja la parte creativa, es decir, ya la parte proyectual, tanto que puede ser en el audiovisual como puede ser en otro tipo de manifestación gráfica. Y ahí es donde el diseñador, de conjunto, dialogando con todos estos especialistas, trabaja para lograr el cometido, el objetivo de comunicación que se plantee ese equipo. Hay muchos elementos de diseño dentro de la publicidad. Está desde que el identificador de la campaña se lo lleva, o el diseño de tipográfico de cómo va a ser el eslogan, de cómo va a ser la visualidad o el uso de las imágenes, ya sean fijas o sean de forma audiovisual. Si va a ser, por ejemplo, una publicidad que va a estar presente en una feria, cómo va a estar presente en ese stand, o cómo van a ser los carteles que se van a hacer. Es decir, hay muchos medios hoy donde la publicidad está presente. Está todo lo que tiene que ver con la esfera digital, en que están desde los banners que están en las redes sociales hasta campañas que se hacen ya específicamente para medios digitales. ¿Cómo está presente esa publicidad dentro de los sitios web de las empresas o las instituciones que lo van a hacer? Y el diseño diseña cómo se ve en cada uno de esos diferentes soportes de la publicidad, cómo va a estar presente. Coherentemente, por supuesto, le da toda una armonía. También hay campañas, por ejemplo, que hacen mucho o es muy importante el uso del color. Entonces, ¿qué color? Porque los colores transmiten, los colores dicen, los colores generan sensaciones. El diseñador se encarga de controlar y de diseñar cada uno de esos elementos dentro de la campaña. La publicidad no es mala, ni es un delito. De hecho, existe la publicidad de bien público y existe además la publicidad que lo que hace es demostrar o enfatizarle al cliente los valores que tiene un producto o un servicio determinado o una marca determinada. Lo que pasa es que también hay veces que hay mala publicidad. La publicidad, por principio, no debe nunca engañar, debe ser transparente, debe exaltar los valores que tengan estos productos o servicios. Y es normal cuando hay un mercado en el que hay diferencia y diversidad de productos que cada uno trate de, por supuesto, fidelizar más a un tipo de cliente u otro.
reto que tiene un diseñador al desarrollar una campaña publicitaria es ser lo suficientemente creativo para lograr una diferencia. Es decir, no todos, es decir, hay muchos productos en el mercado que conviven, que son similares, y entonces uno cuando va a diseñar una campaña tiene que ver qué le da a esa campaña para que sea diferente al del resto de los productos del mercado y que realmente logre el objetivo final, que es que el público responda a la campaña que tú estás dando y que de alguna manera consuma ese producto que tú estás presentando. Hablamos de la publicidad, de su fuerza, su valor y la importancia de hacerla bien y con un buen fin. Esta gran herramienta de comunicación que alcanza cada vez más connotación en la sociedad actual. Por eso nos acercamos a este tema que también compete a los diseñadores a la par de otras disciplinas. Nos despedimos por hoy. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo canalhabana@icrt.cu o encontrarnos por nuestras redes sociales. El pretexto, el diseño en la publicidad. Pero la esencia siempre la encontrarán en otra cita de diseño.